Contentos porque inauguramos hace muy poco la cancha de hockey de césped sintético, que tiene el mejor playón, tiene el mejor césped, la mejor arena y es olímpica. Y no solo hicimos el cerramiento perimetral, sino que también hicimos un cerramiento mucho mayor para transformar la cancha en un complejo deportivo de hockey. De nuestra función pública, de nuestro proyecto, acompañamos mucho las actividades deportivas. Aquí se vio una fiesta en el día de hoy, porque inauguramos el predio, un predio muy amplio, donde se va a poder acampar, donde tenemos baños, vamos a tener vestuarios, vamos a tener un quincho, un lugar que ya tiene riego por aspersión, un lugar que está en el marco natural de nuestro camping de Pengüé. Y aquí lo inauguramos junto a la presencia de 7 leonas que trajimos especialmente para que den una clínica de capacitación a los clubes y también a las escuelitas de hockey que tenemos aquí. Más de 200 pluetirenses recibieron la capacitación de las leonas y también pudieron compartir un seven muy, muy grato, muy agradable y muy divertido. Dos chicos de seven, ahí dos tiempos de seven, y la pasaron muy, muy bien, se integraron. Y no solo enseñaron, sino que también vimos su predisposición y su alegría al transmitir los conocimientos. Se vivió una fiesta de este complejo que no solo fue logrado por es una decisión del intendente, pero debo expresar la colaboración de todo el equipo de trabajo para lograr el objetivo, que podemos decir objetivo cumplido, y ya están disfrutando los clubes locales que fueron parte de la clínica, pero ya están disfrutándolo todo este predio. Un predio para los pluetirenses, un predio que está en nuestra querida ciudad y un predio que lo construimos en tiempo récord, en 60 días, y debo expresar que es uno de los mejores predios de la República Argentina y está aquí en nuestra querida ciudad de Plotier.